Tarija, Tarija y esta puerta de Cantana y Campanilla. Del centro del llano que quiero tanto y en el bastante luchado por rescatar las costumbres que muchos han olvidado. Cómo se vive en mi tierra voy a contarles y quiero hacerlo ilustrado. Voy a dibujar un mundo con harta bestia y ganado. Un corral de palo a pique, un botalón bien tallado, una majada, una cuadra con un caballo encerrado, de forma chiro y mañoso ahí lo mantienen suelteado. Al lado de arriba un estero que se vea bien adornado, con garzas y coro, coras, gabanes, pato y carrao, con chigüires y marrano, alcaravanes y venaos. Abajo una platanera y un conuco con yuca y maíz sembrado, a las orillas de un caño donde haga aguas el pescado. Y en el patio de la casa unas gallinas y un marrano enchiquerao, y por detrás de la cocina unos plátanos colgados. Por encima de la solera buen maíz aperzogao, que lo mantienen así porque no lo han engranado, y a especharle a las gallinas y los pollos que han sacado. Luego haré una tasajera donde mantienen salado un pedazo de carne gorda para comer sancochao, la cecina y herradero abierto y bien arreglado. Por favor, mayores, alojar la manga de colega, nos vamos con el primer turno. Muy buenas tardes, señoras y señores, con el sonido de Wilmar López. Y la cámara de video de Olafo. Reciban el cordialísimo saludo a la narración de su narrador deportivo, el propio Jorge Contrario. Bueno, afiliado a la COR Colombia, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, con el registro 593 y con el código 2504 de la Federación Colombiana de Colegio. Atención, ahí cacho la manga, suelta el metro. Suelta el metro, amigas y amigos. Ahí cacho la manga para Federman Díaz, comienza el coleo. Señoras y señores, Federman Díaz del cabrestero de Villamar Casanare, buscando la bota del toro por el centro, la manga con la punta cola. Ahí viene con el toro. Toro, toro, solo, embochado, el coleador, se apata, vencida, temploja, no reclamó abajo. Costado. El toro, arqueando el cuerpo, llegando al peleador de turno. Por el centro, manga con la punta cola con el toro. Lo ha cambiado, lo cruzó, a mano cambiada con el toro, se apata dos manos, templó abajo la coleada y campana en segunda zona, termina con 20 puntos del turno. La manga de coleo. Está tratando de meter el caballo, caballo que se desacomoda en la cabeza de la manga, se abre la puerta de coso. Y ahí cacho una manga, buscando a un toro encerado, carañero, a punta de cola, recogiendo el cachemierto, se aparta Guillermo Zambrano, rematando la coleada, peinó la bota del toro. Tiene toro, toro que está invadiendo terreno en segunda zona. Ahí está el coleador buscando la bota del ejemplar, toro que se internó en segunda zona. Va picando por el centro, la manga coleo. Lo va recogiendo Guillermo Zambrano, envueltado, se apartó, templó a Mediacilla, remetó la coleada abajo y tiene campana. Campana en sentido contrario, termina con 10. Danilo Pedraza, que viene a ganar el coleo de Monterrey. El pasado. Pasado 3 de abril, cuando hay cacho, la manga soltero en el toro, se viene el corredor turno por el centro, manga coleo, buscando a matar el toro, arqueando el cuerpo, le viene el corredor turno, Danilo Pedraza, esta Uramena Casanare, le va llegando al encerado, de atrás para adelante, envueltado Camilo, se apartó mayor, se le va el toro, Danilo Pedraza, ahí va, en el caballo forastero, caballo la San Frontino, el toro se le va, este toro encerado se fue,
y se va a ir limpia en los corrales y termina el turno sin puntaje. Recuperar cuando hay cacho en la manga, soltaron el toro, se vino rápidamente buscando la mota de este toro de Bruno. Ahora cogiendo punta cola, ahí está Milton Veneno Vaca, se va a apartar el cumaraleño hacia abajo, bonita la coleada, campana primera. Campana en primera zona para Milton Vaca, tocando en el caballo, en un caballo castaño con calcetines azules en remo delantero, se aparta el corredor, templó abajo y vuelta de campana, vale la figura, 30 puntos, termina el turno. El corredor de turno, Gonzalo Moreno, se vino el muchacho de Aguazul, Gonzalo Moreno por el centro, vaca con la punta de cola, atención, ya está voltado, se va a apartar Gonzalo Moreno, se apartó, templó, jaló, levantó la coleada, vuelta, campana, bonita, amigas y amigos, poste número 2. Gonzalo Moreno, que conoce muy bien la norma, exactamente, fíjese, cachimbaron los caballos. Mucha atención, ahora sí, Gonzalo Moreno, metiendo el caballo, por el centro, venga con el Gonzalo Moreno, el caballo del emperador, apunte con la media silla, se apartó, templó, jaló, costado. Costado para Gonzalo Moreno, termina con 25 puntos. Y cacho de la manga, se vino recogiendo la mota de este toro cachibandeja. Pega la misma rápidamente. Huicho con el toro. Ya se vuelta Wilson Castillo, se va a apartar en el Billy. Bonita, bonita, bonita. Está acomodando también el caballo Hermes Montaña, listo en su montura, señoras y señores. Turno para el campeonísimo Hermes Montaña. Cuando hay cacho en la manga, soltaron un toro de Bruno, que está en la cabecera de la manga de coleo. Mucha atención, señoras y señores. El toro engabanado se vino picando, amagando. Frena su desplazamiento. Toro engabanado. Va girando en sí solo. De nuevo cuarteando. Hay que darle salida a este ejemplar. Sigue nuevamente el toro. El toro sigue engabanado en la cabecera de la manga de coleo. Cuartea en sentido contrario constantemente. Trabajando muy bien de remo delantero cuando se vino el toro, señoras y señores, por el centro de Macacoleo, se vino Hermes Montaña, atención con el toro, punta cola, Hermes Montaña, se va a apartar, templó, jaló, remató la coleada bonita, ¡qué campanazo! ¡Es espectacular! ¡Vuelta de campana, señoras y señores, en el Guayabo Negro! ¡Se va a marcar en segunda zona! ¡Ahí va, en el Guayabo Negro! A punta cola, le va llegando el Montaña, se va a apartar Montaña, se apartó, templó, jaló, remató la colilla abajo y el toro se le quedó de costado. Suéltalo que el toro y cacha la manga, se vino Mauricio Selly, buscando la mata al toro, Mauricio Selly. Ahí está, qué locura, caballo que lo va acomodando Mauricio Selly. Rápidamente, acomoda el librillo, Mauricio. Mauricio Selly con el toro a dos manos, bonita la colilla, bonita. ¡Qué campanazo le ha marcado, señoras y señores! Bonita la campana, rápida, como lo cogió. ¿Cómo lo llevó? ¿Y cómo pasó el caballo? ¡Qué locura! Ahí está Mauricio Selly, buscando el toro, Mauricio. Mauricio Selly con el toro. Atentamente con el toro, se apartó, templó, jaló y costado en segunda zona. Mucha atención, señoras y señores, todo listo, el cacho de la manga, soltaron un toro encerado, cartonero, que se viene rápidamente, buen toro, el toro raspando por el centro, manga coleo, ahí está, Óscar Hernando, en el juego, se apartó, templó, jaló, rebotó la coleada, vuelta de campana, bonita vuelta de campana en el juego, trabajando bien en este caballo, la San Frontier de Villanueva Casanare, lo acompaña Ángel Enrique Mezquita, buscando la moto del toro, con el toro punta cola, está Óscar Hernando Franco envueltado, se aparta Bellacilla, en el juego, rebotó abajo la coleada y vuelta de campana, y está terminando con 30 puntos, Óscar Hernando Franco, comenta Belio Portillo. León, del Club de Coleo, el estero de San José de Bolívar, se vino, ahí está el caballo, sentencia, se vino rápidamente Diego León buscando la mota de un toro encerado, a maceta de toro enmorrillado, se va a apartar Diego, que pase como la coleada de turno, atención va Diego, buscando el ejemplar en segunda zona, Diego León, toro que va disparado hacia el corral recibidor, Diego, le va llegando el caballo, sentencia, toro bandereado, termina el turno, comenta Belio. Se trata de, dígame Jorge. Atención, el cachorro me soltará el toro para el capuchito de Fernando Sánchez. Se vino la gente de los Tauros. Se encuentra, se apartó, temploja, lo va a rematar Fernando. Le mató la cualidad bonita, bonita, que campanazo. Bonita vuelta de campana en primera zona para Fernando Sánchez. Y por nuestro amigo Sandoval, buscando el toro. Ahí va, con el toro a punta de cola. Fernando Sánchez, buscando el toro, se apartó, temploja, lo remató la cualidad y campana en la segunda zona. Termina el turno con 30 puntos. Cortidas cuando hay cacho, la manga soltar en el toro. Se vino rápidamente buscando la bota de un toro aguato que se vino despedido por el centro, manga coleo. Rápidamente Lucho Suárez con el toro en el rey de moro, en el caballo moro, que se le vino, señoras y señores, toro que está en la segunda zona, como el potro caliente, pija, recogiendo ya los chinos. De nuevo Lucho Suárez, Luis Ernesto Suárez en el rey de amor. Lucho Suárez buscando el ejemplar, apunte cola con el toro, se envoltó, se apartó, templó, jaló, remató a la colilla de campana en segunda zona, termina el turno. Sábado 22 en la manga de Catama.
Cuando hay cacho en la manga, soltaron el toro, se vino con el toro turno. Atención, se vino Don Ángel Serrano. En la llegó la bandolera. El flaco Serrano con el toro, se montó, se apartó Serrano. Remató la coleada, ¡campanazo! Y se le quedó la campanilla. Pero bueno, la coleada de Don Ángel Serrano. Señoras y señores, Don Ángel Serrano, buscando el toro. Ahí está, por el centro, la manga coleo. Le acompaña Silvia de Velázquez en el papelón, en la bandolera. El flaco Serrano con el toro, punta cola. Ya está voltado, no señor. El toro se le va largo, se le fue. Se apartó, templó, jaló, remató la coleada y campana. Del maestro y Nadine Castañeda, cuando hay cacho, la manga soltera que el toro se vino Humberto Fernández, se vino Chamuco de los vaqueros de Villavicencio. Ahí está, en el agua blanca, Chamuco se apartó, templó, jaló, peinó la bota el toro, tíralo. Don Humberto Fernández, coleador que está invitado para el coleo de Bogotá. Está Humberto Fernández buscando la muerte del toro. Ahí va, el mismísimo Chamuco. Le llegó al toro, Chamo, con el toro. Le llegó rápidamente. Le va llegando de atrás para adelante Humberto Fernández. No se pudo acomodar. Se le va el toro largo, despedido, templó, jaló, remató la colida abajo. El toro se vino Miguel Ángel Serrano. Por el centro, va a quedar punta cola recogiendo a este toro Raguato. Lo va llevando. Ojo con el perro pariente, cruzó el ejemplar. Rápidamente se apartó Miguel Serrano. Remató la colida en segunda zona. Caía costado. Termina el turno Miguel Serrano de los vaqueros de Villavicencio. Con costado en la segunda barranda seca, cuando hay cacho en la manga, soltaron el toro, se vino Leonardo. Leonardo Vargas, que locura, cruzando el toro, se mató, se mató, empujado, le mató la coleada y ahí ha costado. Buscando el toro en segunda zona, Leonardo Vargas, le va llegando el club de coleones con agua de Aguazul Casanare. Ahí va el aguazuleño con el toro a punta cola, Leonardo Vargas con el toro, se puertó, se va a apartar a media silla, remata la coleada abajo y costado. Laura, y ya Mariano. Atención, hay cacho de manga, se va a estar un taro negro que parece a Riverto Vino y a Cubarro. Por el centro, manga coleo, se va a apartar, templójalo. Wilmer, Wilmer con el toro abajo, bonita, bonita, bonita. Puerta de campana en la primera zona. Campana en primera zona, se va marcando para segunda. Ahí va el coleador de Cundinamarca, el Cundinamarca buscando el toro. Buscando el toro en segunda zona, le va llegando a punta de cola. Wilmer González, se va a apartar, templójalo, remató la coleada en segunda abajo. Campana en segunda zona, termina el turno con 30 puntos, comenta Belio. Soltaron el toro, señoras y señores, soltaron con toro de Bruno. Toro de Bruno frente a Chinata, por el centro de la manga de coleo. Lleva llegando el coleo de turno. Ahí está Javier Torres por el centro de la manga de coleo. Buen toro. El toro que va cascabeleando por el centro de la manga de coleo. Raspa toro. Toro en el poder de la mano derecha de Javier Torres. Se apartó, templó, lo llevó. Y esto es en medio del polvero. ¿Qué dice don Víctor Morano? ¿Campana o costado? Ahí está Tarifa de Canestero, Villanueva Casanare en el Maltón, se vino por la Hacienda, Hacienda el Portal, se vino rápidamente, ahí está Tarifa por el centro, va a correr punta con la se apartó tiempo, Tarifa, y esta vuelta de campana y campanilla. ¡Espectacular campanilla, señoras y señores! Ahí está buscando a un toro cacho abierto, la gente se emociona, tiembla la manga de coleo, y ahí está Tarifa, marcando la diferencia, se vuelto, se apartó, templó abajo y vuelta de campana y se va al primer lugar con 40 puntos. Los Nucá de San José del Goyanes patrocina, lo patrocina Jimmy Franco, se vino rápidamente Silvia de Velázquez, Salsi con el toro, ya está envoltado, no se puede acomodar, así se apartó, emploja, no, vuelta de campana. Bonita vuelta de campana para Silvia de Velázquez, se ve marcando. Ahí está el Silvia de Velázquez, la gente de San José de Goyanes, Salsi, buscando el toro, en el caballo papelón, mucha atención, se va marcando en segunda zona. Ahí está el Silvia de Velázquez, le va llegando en segunda con el toro, la gente del Goyanes, el Goyanes con la cola, Salsi con el toro, ya está envoltado el Silvia de, se apartó, emploja, no, campana. En la segunda zona y termina con 30 puntos. Oficial de Llaneros al caer la tarde por Ondas de Lupía, de todos los días de lunes a viernes se apartó, templando bajo la coleada, rematando Armando y caída de costado en el caballo contrabando, Armando Rojas. Por así se embarca en la segunda zona, Armando Rojas con el toro, vamos Guate, se aparta, templó, jaló, remató la coleada abajo, bonita vuelta de campana, como remata de bien el caballo. Atención, se vino William Poveda, pero ya por el toro alquila por así, se mató, templó, tata, con el toro, tata, abajo la coleada y se le quedó el toro. Toro Cachibandeja por el centro de la manga de coleo, toro Barroso despedido. Ahí va William Poveda por el centro de la manga de coleo. Ahí va el coleador de turno, patrillado por el doctor Elquina Morosí. Le va llegando, ahí va Tata con el toro, último metro, se apartó, templó, jaló. Y el toro se fue. Se la manga, se vino Felipe Rengifo, patrocinado. Ahí viene Felipe Rengifo en el RX, patrocinado por Sandoval. Ahí está la gente de Coro Coro, Puerto Carreño. Vamos RX, pasando, bonita, qué campanazo. Bonita vuelta de campana, señoras y señores, en el caballo Arazán, en el RX.
Vemos a Felipe Hermuela Regifo, se va marcando para segunda zona, el goleador de las Corocoras de Puerto Carreño, buscando al toro en segunda. Ahí va Felipe Regifo, ya está envueltado, mucha atención, se apartó de Plojano Vallecilla, rematando con el Rex, y esta es vuelta de campana, termina con 30. Y es el turno número 30. Ahí cacha la manga, soltera que el toro se viene rápidamente. Se viene Cristian Fernández de López Quiero, de licencia, patrocinado por haciendo el portal en el Capuchino, punta cola. Atención, el toro se viene atravesando, y ahí está buscando el palo de mano en segunda zona, Cristian Fernández. No se compromete el goleador, ahí está el muchacho que se está formando en el coleo, se envueltó, se apartó, templó bonita. ¡Qué campanazo! Y el toro ya cualquier cantidad de vueltas en medio de la polvareda. Y qué bien cacho la manga, soltera el toro. Bueno el coleo en Sabana el 29 de abril. Ahí cacho la manga, se viene el coleo de turno. Jaime Landave, la gente de Paratehuano. Jaime Landave envueltado, se va a apartar, se apartó, templó, jalará, mató la coleada. Y esto vuelta de campana. Bonita la campana para Jaime Landave. Atención, apunte cora con el toro. Está envueltado el muchacho de Cundinamarca. Jaime Cundinamarqués, se apartó, templó, jaló. ¡Uy! Tiene un costado en segunda zona. Lauta. Esta semana estaremos en el aire de nuevo con Onda Trujillo 88.7. Ahí cacho la manga, soltera el toro. Y que vino Jimmy Hidalgo. La gente de Medina Cundinamarca se apartó, Jimmy. En el Caripiari. Costado. Costado en primera zona. Y Hidalgo buscando el toro en segunda zona. Jimmy Hidalgo. Y saludamos a Jimmy Novoa. La gente de Sabanarra Casanare. Cruzó el toro, se apartó, templó, jaló. Y vuelta a campana en segunda zona. Termina con